es muy probable que al término de esta temporada, que termina para Pumas el próximo fin de semana, Lilini deje la dirección técnica del conjunto universitario. ¿Qué harías con él? ¿Qué era Lilini? La regreso a básicas. También. Era lo lógico. Oye, si le salvó, le salvó, pero... Le salvó jugador, le salvó inversión. Sí. ¿No ha ganado un puesto como entrenador, como director técnico? ¿Ya no lo podría contratar algún equipo? No, sin duda. Pero Andrés incluso lo ha comentado. Andrés está muy agradecido con Pumas. Y yo creo que si hay un especialista hoy por hoy en la formación de futbolistas, tiene que ser Andrés Lilini. Pero si llega un equipo por ahí, no sé, que esté peleando la media tabla. Pero es difícil que esté en este país. Que salga. Dirigir un equipo, Jorge. ¿Entendés? Sí, bueno. Necesitas empresario, necesitas... ¿cómo se llaman estos fenómenos? Promotores. Entonces, ¿qué no los conoces? Cosas, digo, ¿no los conoces? Nunca conocí a uno. ¿Nunca trabajaste con promotores? No. Todos trabajaron con promotores. ¿Vos trabajaste con promotores? Yo no soy promotor. Incluso, ¿no todos trabajaron con promotores o qué? Mira, créeme, yo te digo una cosa, Jorgito. Créeme lo que te dice Cecilio. Yo sí trabajé. Algún día vamos a hacer un programa y cada uno contará su experiencia. Yo lo voy a comentar también. Yo dejé de trabajar porque porque quisieron que yo reparta dinero. Mira lo que te digo. Y me dijeron así, vas a perder un partido y te vas para afuera. Ya si quieres algún día la hacemos larga, porque va a poner Pues está el Tuca Ferretti, ¿no? Yo no sé si haya dinero suficiente o si el Tuca quiera en algún momento bajar sus pretensiones por ir con Pumas. Yo creo que si hay alguien que queda como anillo al dedo, pues el Tuca Ferretti. Por más que algunos lo encasillan y que ya se acostumbró a dirigir a puras figuras y todo esto, ¿no? Yo creo que el Tuca, si algo ha mencionado, es que siempre él no se considera un director técnico, ¿no? Entonces, en su palabra, se considera un entrenador porque le gusta en el día a día trabajar con los jóvenes. Y es que mejor oportunidad que hacerlo en Puma. Oye, Pulpo, ¿y cuáles son las figuras de Puma? Explícame. Bueno, pues acaba de llegar Sabio, acaba de Prete, digo, no le han salido las cosas, pero llegaron como refuerzos. Me imagino que ellos los consideran en algún momento figuras, ¿no? Pero por eso... No sé, Pulpo, si Cecilio se enteró que llegó un tal Dani Alves. Porque se vio la Bueno, digo, pero es la única figura que tiene este tipo. Sabio, no es figura, no le haga de Boca con gran cartel. Sabio anduvo bien en Boca, ¿eh? Sí, lo trajeron como figura. El precio no era tan importante. Al final llegaron como refuerzos. Se supone que llegan para poner para dar el do de pecho en un equipo, ¿no? Entonces, figuras nivel Pumas, no nivel Tigres. Volvé a la raíz y saca los pibes de abajo, como está haciendo Chivas. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Ahí lo hicieron al revés. Eso es lo que tiene que hacer. A ver, pensemos. Tuca Ferretti puede ser porque está Miguel Mejía Barón, ¿no? Que trabaja un tiempo juntos. Sí. Pero ¿qué les parecería Alfonso Pineda? ¿Les parecería Jimmy Lozano? Alfonso está bien acá. Acá déjame Alfonso, ¿eh? En Atlanta. Okay. Está bien. Jimmy Lozano. Está contento, lo quiere mucho. Jimmy Lozano, que está en Necaxa. Sí. Son gente de casa. Claro. Insisten en quitar los técnicos que están funcionando en sus equipos como Lozano con Necaxa. Déjalo ahí. ¿Por qué quitárselo? Está creciendo como técnico. ¿Sí? Necesita crecer también, ¿no? Y ya damos por hecho que el Lilini se va, ¿no? Ya. No sé. Pues. Ah, los escucho. ¿Ya le conseguiste equipo? No, tú me pasaste todo esto. Tú no le consigues. Yo no le consigues. Ya tiene representante, ¿sí? Seguro. Este también tiene representante, Russo, ¿eh? Ah, este tiene representante. Sí. Así que dice que también en este medio hay. También aquí hay representantes, ¿verdad? No te rías, ¿no? No. Yo el día que hable de representantes voy a hablar como mi querido ídolo Russo Bailón. ¿Cómo? ¿Qué? Desastre. No puedo decir nada. Desastre. Jamás tuve, ¿eh? Yo jamás tuve. Qué bueno que aquí nadie tuvo representantes, bueno. Ni los conocen, todos son leyendas urbanas. Algunos viven en Miami, nadie los conoce, pero bueno. Cuando yo llego al país, conozco a varios que se me acercan. Yo me quedé con Enrique Nieto, del nombre y apellido. Enrique Nieto. Buen tipo. Un tipo derecho, honesto, buen tipo, que solamente le importaba el bien de que él manejaba. Estuve, cuando llegué nada más, porque después Enrique me dijo, ¿para qué si te conoce todo el país? No hace falta. Pero con Enrique fue el único con el que estuve, en tipo derecho. Después conocí a varios.
buitres que se me acercaron y dando sí. Un desastre, uno peor que el otro. Primero mangazo y después vemos qué hacemos, así de simple. Es que está tan satanizada la figura del promotor, no todos son malos. No todos son malos, no, bueno, por eso te dije, Enrique Nieto sí es bueno. Claro, Enrique Nieto es derecho. Claro, algunos son eso unos raterazos, pero no todos tienen. Sí. Yo creo que uno de los, no sé, a la distancia, uno de los peores errores de los representantes es encartarse, querer abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta. Y luego, ¿qué sucede cuando tienes una o dos figuras dentro de tu baraja de futbolistas? Le pones atención nada más a ellos y olvidas a los demás. Conozco de un par que así les ha sucedido, ¿eh? Entonces, eso también no es correcto. Se distraen por completo, evidentemente, porque es mayor negocio las figuras que tienes y terminas olvidando a los demás. Entonces yo digo, eres un buen representante, ayúdame cuando no tenga equipo. Claro. Estando sano, estando sano, sin dar noches ni nada. Consígueme una prueba, jamás lo vi. Es un negociazo, pues está bien remunerado el trabajo de promotor. ¿No te gustaría ser promotor aquí? ¿Promotor aquí? ¿De futbolistas? ¿De qué estamos hablando? ¿De ajedrez o de qué estamos hablando? Vamos a la pausa.